Esta mañana, en la primera parte de la audiencia, prestó declaración Luis Alejandro Sosa, un ex policía bonaerense acusado del hecho. Dijo que la noche del crimen estuvo en el lugar con su padre y su hermano, que el único que mantuvo en entredicho fue su hermano, el que fue sacado del local nocturno por personal de seguridad. Poco después, lo vieron tendido en el piso golpeado, por lo que junto a su padre lo levantaron y se retiraron del lugar, negando cualquier responsabilidad en el hecho. Sin embargo, a lo largo de las audiencias, varios testigos comprometieron la situación de Luis Alejandro Sosa, indicando haberlo visto accionar el arma con la que fue asesinado Carlos Ernesto Rivero. El hecho ocurrió en septiembre de 2006, frente al cabaret La Sirena en Ingeniero White. El jueves se conocerán el veredicto y la sentencia. El fiscal pidió 16 años de prisión para el acusado, mientras que la defensora Claudia Fernández reclamó la absolución.